Buenas Epicardos, esta es la granja de experiencia Totems y Esmeraldas que podéis construir en el principio del juego con las herramientas muy básicas. Tiene que construirse cerca de un Illager uh, Outpost y como veis, pues a uh, en esta esquina se matan los bichos grandes y los bichos pequeños, pues caen hacia abajo. <laughs> Y uh, les matamos, obtenemos su experiencia y obtenemos un montón de ítems. <laughs> Buenas, Picardos. Y ahora toca construir la granja. Entonces hay que construirla al menos a 150 cubitos distancia de un villager, Illager Outpost, creo que se llamaba. Eh, para que el raid pueda acabar, si no, el raid nunca va a acabar porque van a seguir spawneando y entrando en la granja. Entonces, al menos 150 cubitos. Los materiale materiales necesarios son dos cubos de agua para agua infinita, un cubo de lava, tres señales, eh, 19 escaleras, eh, un slab, eh, un hopper, eh, dos cofres, una campana que no es obligatoria, pero la podéis tener, los dejaba sobre todo. Eh, una cama, eh, cuatro paneles de cristal, puede ser otra cosa también. Y un aldeano que tenéis que traer con barco con carrito, como queráis. Entonces, en primer lugar hay que construir pues, eh, una, un agujero de uno de profundidad de 10x10. Y lo voy a construir ahora. Vale, ahora en este agujero hay que construir otro de uno de profundidad de 9 por 9. Es decir, empezamos por esta esquina que es la lejana de esto y construimos 9 por 9, es decir, dejamos un hueco al lado. Vale, entonces en esta esquina que es la lejana, a partir de aquí vamos a construir un hueco de 2 por 2 y eh, 4 de profundo. 2, eh, 3, creo que sería así, 4 de profundo. Aquí colocamos la cama y un aldeano. Y encima tapamos con los bloques de cristal. Así mismo se queda todo esto. Luego toca en las esquinas del 10x10 colocar. Todos los, uh, todas las escaleras colocamos las escaleras que nos van a ayudar a que no se unifique el flujo de agua y ahora con el agua infinita pues eh, usaríamos uh, el agua para colocar sobre cada escalón pues agua y tenemos exactamente esto sucediendo aquí. Entonces, en, en la esquina, con algún cubo de construcción, hacemos esto. Y colocamos las señales. Una señal aquí abajo. Una señal aquí. Y otra aquí. De hecho, esto sí, sí nos hace falta. Con cualquier cubito puede ser. De los, cub de los cubitos con los que han cavado. Y colocamos la lava a este nivel. vale Esto lo que hará que los uh, bichos que son más grandes y no caben por el agujero, no puedan, no puedan, eh, si no pueden caber, pues que se quemen aquí mismo. Que son los uh, torritos estos que hay por ahí. Entonces, igual antes de colocar la lava, antes de colocar la lava, eh, Uh, operamos aquí entonces hay que cavar 22 para abajo vamos allá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 vale aquí nos hacemos una pequeña habitación debajo del aldeano Y colocamos el eh, hopper. Encima. Vale. Eh, colocamos el cofre <laughs> en primer lugar. Así. Y un hopper que apunta para dentro del cofre. Vale. Eh, un segundín. Vamos a buscar algunas piedras. Para tapar como estaba esto. Vale, nos tapamos esto. Y usamos el slab que tenemos. Para ponerlo encima del, uh, del hopper. Eso es importante. Que el cofre nos impida acercarnos demasiado. Porque los, los bichos que spawnean los boxes. Los, uh, los uh, mobs que vuelan y atraviesan todo. Aquí nos van a fundir. Entonces no nos tienen que poder ver. Si pudiéramos acercarnos. Digamos así. Así nos pueden ver. Y lo bueno es pues que esto lo para. Vale. Eh, aquí podríamos colocar la campana también, vale, la campana en Java ayuda, en Bedrock creo que no ayuda, pero eh, es para ver por dónde andan los los de right. Entonces a partir de aquí nos tenemos que construir una salida apuntando lejos del uh, outpost, el outpost nos cae por allá, entonces nos construimos una salida simple de estas, ya sabéis cómo construir en forma de escalera. Vale. Aquí está todo. Una cosa importante sobre la ubicación de esto es que eh, tiene que estar más o menos alrededor de un terreno llano para que los uh, atacantes no se queden atrapados por ahí en cuevas. Vale. Y ahora, bueno, ahora sí podríamos colocar la lava. Vale. Y esto es todo. Ahora lo que, lo que toca es eh, ir a matar. Uno de estos con, eh, con bandera. Tenemos que encontrar uno que es el líder. Tenemos que matarlo con bandera. El de la bandera. Y eh, iniciaríamos, tendríamos el efecto de Batomen. Vamos a colocarnos algo de armadura. Eh, vale. Una espada. Voy a ponerme en, en modo Survival. Ahí tenemos el Batomen. Vale, en Java podréis tener. Uh, si matáis 5 de estos, ten, podréis tener Batomen nivel 5, que uh, sería un Raid más duro. Ahí vienen estos payasos. Esperemos que nos. Mira, se activa el Raid porque nos hemos acercado al aldeano. Y ahora esperaríamos pues que vengan los bichos. Ahí está. Mirad, revela la campana a todos donde están. No nos han dropeado nada. Nos dan algo de experiencia. A ver, ya se rellena la siguiente oleada. Y esto sería todo, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y espero que os sirva, porque es una granja buenísima para el principio del juego. De hecho, hasta en el final también está, está muy bien. Eh, agradecería mucho que dejarais algún comentario, algún like y, bueno, y la sub, claro. Muchas gracias, hasta luego. Bien.